En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, distintas organizaciones feministas se han organizado para desarrollar actividades que buscan poner en el tapete la agenda de las mujeres y sus demandas a las autoridades locales y regionales. Son las mujeres las que están en peores situaciones y más vulnerables en términos de empleo y no ganan lo mismo por el mismo trabajo que los varones. También tenemos demandas respecto de, por ejemplo, tenemos cada día se registran 4 nacimientos de menores de 15 años. Eso significa que esas niñas son víctimas de violación. A través de un llamado a la huelga, buscan que las mujeres en sus centros de labores hagan un alto y se reúnan con la finalidad de reflexionar sobre sus condiciones de trabajo y salario, así como las formas de violencia que son víctimas. Podrían no tener éxito entonces con esa huelga que están convocando. En realidad no estamos convocando a la huelga porque sabemos que es difícil. Arriesgamos a que las mujeres pierdan su trabajo. Hace un llamado a la huelga, dice. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo un llamado a la huelga en un sentido simbólico. A las 4 de la tarde se realizará la concentración en la Plazuela El Recreo. Las mujeres protestarán por ser víctimas de feminicidio, que el año pasado llegaron a 50 en nuestra región.